Bueno, ¿cómo están, gamers? Espero que estén bastante bien. Y bueno, pues estamos en lo que viene siendo, pues, aquí, pues, en el lobby de lo que viene siendo el canal, pues, de la review de mod. Y bueno, pues les voy a enseñar un truquillo que, pues, ya hace tiempo me lo sabía, pero pues, ya la gente, pues, lo ha empezado a usar. Y dije, bueno, ¿por qué no pasarlo a los suscriptores? Y bueno, ¿de qué se trata ese truco? Pues, ese es lo que viene siendo PvP o Player versus Player, que lo puedes utilizar en los Juegos del Hambre, en diferentes partidas, la verdad. Pero, pues, este truco consiste en ponerlo en segunda persona. Y bueno, ¿cómo funciona? Bueno, pues vamos a poner lo que viene siendo un oponente. Este cerdito, que lo odiamos, a ver. A el cerdito lo odiamos. Y bueno, pues ustedes solo se vienen aquí, le ponen en tercera persona. Y bueno, pues ustedes van a tener más vista, o sea, más alcance. Le podemos pegar algo más lejos. O sea, pues si él está allá, le podemos pegar. En este caso, pues así, pues es un poco, pues, ¿cómo decirlo? No tenemos tanto panorama y pues no lo alcanzamos. Como pueden ver, pues el maldito cerdo no deja de caminar, pero pues no lo alcanzamos. Y pero pues acá con esta segunda persona, pues solo hacemos esto y creo que sí lo alcanzamos, a ver. Maldita sea, ¿por qué corres? Vas a morir de todos modos. A ver, ¿lo alcanzamos? Ahí está, ahí lo alcanzamos. La verdad que tienes más alcance, igual si te vienen siguiendo. Si te vienen siguiendo, pues solo pues puedes hacer combatir hacia atrás, a ver, que no lo puedo pegar, a ver. Ahí me viene siguiendo. Nosotros los corremos al revés, ¿eh? Y bueno, como les digo, pues funciona esto. Viene siendo, pues, tienes más panorama en donde protegerte. Si te llegan por muchos espaldeos, si te llegan por detrás, pues le puedes pegar. Y bueno, pues, ese es lo que viene siendo. Consiste el truco de que tienes, pues, más panorama. Y pues, muchos lo usan. La verdad que he visto a varios que lo usan. Yo, pues, lo conocía, pero dije, bueno, ¿por qué no normal? Este cerdo me quería atacar, maldita sea. La rebelión de los cerdos. Y bueno, pues como les digo, este fue el pequeño truquillo que pues la verdad que me gusta. Y bueno, también quería comentar antes de acabar lo que viene siendo el video. Quería comentar algo de Minecraft que pues de los Juegos del Hambre principalmente. Quería centrar en eso. De que pues algo está pasando, algo muy raro. La verdad que yo me preocupo lo que viene siendo pues la estabilidad de los héroes. Ya que pues me preocupo de lo de que todos ya están usando mod de volar. Usan el too many items en volar, ponen creativo. Y pues yo me preocupo, digo, bueno, no podemos jugar normal, la verdad. Traen el mod de correr, traen, no sé, una infinidad, traen flechas explosivas. Que la verdad que no es justo de que pues uno esté jugando normal, llega uno, se pone a volar y te pega por arriba y pues terminas muriendo. La verdad que pues es es muy injusto, la verdad. Es lo que quería decirles también. Y bueno, pues ya saben que pues ya saben que pueden dejar su like. Y pues si quieren más trucos de lo que viene siendo Minecraft, también pues estoy haciendo un tipo de trucos que pues como trucos. A ver, les voy a enseñar el truco antes de pues. Les voy a enseñar lo que hago. Para que pues si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas. Te reto a poner lo que viene siendo esta antorcha arriba de la crafting. Así, en Suburbia. Y bueno, pues eso, esto y más van a aprender en lo que viene siendo aquí en el canal. Y bueno, pues yo me despido, ya saben que pues un besazo, un saludo y hasta la próxima. Espero que pues ya pues se puedan defender un poco de los hackers, sino de las personas que usan mod con lo que dicen este truco. La verdad que tienes más alcance, ¿cómo decirlo? Te puedes llegar más lejos. Y pues si te vienes siguiendo, pues de lados, pues tienes un poco más de, ¿cómo decirlo? Tienes más de alcance, tienes más vista y pues puedes tener lo que viene siendo pues un poco más de ventaja, la verdad. Que pues yo recomiendo que lo usen cuando veas a alguien volar o pues que alguien traiga el split mode. La verdad que pues es algo que, bueno, muchos van a decir, bueno, es trampa, pero ellos hacen más trampa aún trayendo mod, la verdad. Y bueno, pues yo me despido, ya saben que pues como siempre, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si quieres pues ver como pueden ver estos truquillos que pues la verdad que están fáciles, pero pues cuesta pues aprenderlos. Y pues principalmente eso fue todo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima, androides. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni ni no ni no ni no ni.